Bueno, pues nos llamó la atención algo que ocurrió en la Universidad de Guanajuato. Bueno, muchas cosas pasan en la Universidad de Guanajuato que llaman la atención, pero que empezara a circular un oficio firmado por el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino y que rubricaran además los 4 rectores de campus, que esto además ocurría después de que se armó un pequeño escándalo porque un funcionario universitario, el director de infraestructura, apareció en un desayuno con un candidato priista a diputado, formando parte de un consejo consultivo, y esto originó que se hablara de que la Universidad de Guanajuato participaba en política. Bueno, pues se emite un oficio, ahora sí que dicen que el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. El rector y sus rectores de campus les piden a los funcionarios de la Universidad de Guanajuato abstenerse de participar en actividades de tipo proselitista. Hay campañas electorales, todo el mundo tiene su corazoncito, todo el mundo tiene derechos políticos, derecho a hacer lo que quiera con su vida política, si decía apoyar a un partido, no apoyarlo, permanecer ausente del debate público también es un derecho. Son derechos que en una sociedad madura todos tenemos adquiridos, que mucho se luchó por ellos, por la igualdad de derechos y por la libertad de expresarlos. Bueno, pues ahora en la Universidad de Guanajuato, un centro de pensamiento, se les pide a los directivos de las carreras universitarias, de las entidades administrativas de la universidad, que no participen en política, que eviten participar en actividades proselitistas, aún en sus ratos libres, aún en sus días de descanso. Eso lo dice expresamente el oficio, como planteando que pues nunca se deja de ser funcionario universitario. Bueno, es delicado. Una cosa sería, bueno, evitar que se usaran recursos públicos, recursos de las universidades públicas, se manejen con presupuesto en actividades proselitistas, sería entendible. Pero que alguien decida ir a un meeting, ir a una reunión con un candidato el sábado o el domingo, nos parece un exceso, francamente. Parecen los tiempos, no sé, tiempos muy atrasados, cuando había que evitar quedar mal con los jefes regularmente para beneficiar al partido en el mando, ¿no? Evitar participar con la oposición. Yo aún recuerdo cuando a los candidatos se les prohibía entrar a las universidades. A Vicente Fox no se le quería permitir entrar a la universidad en 1991 a hablar, a dar una charla. En ese tiempo gobernaba el PRI. Bueno, parece que estamos de regreso en esas épocas. El documento está en poder de Zona Franca, nos llegó una copia simple, se ve que hay inconformidad en la universidad por esta situación y hay también analistas, hay actores políticos que están pensando que esto es un exceso. Mi compañera Teresa Segura, ella investigó este tema, estuvo pidiendo opiniones, muchas pues anónimas, porque hay quien no se anima. Es también esto de llamar la atención, en la vida universitaria se tiene miedo a la represión. La universidad del siglo XXI sigue estando gobernada como en la Edad Media. Bueno, así son las cosas todavía y hay miedo a quedar mal con las actuales autoridades, entonces se emiten opiniones en algunos casos anónimas. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se cortó la llamada. Vamos a recuperar a Tere para que nos platique. Bueno, ¿qué fue lo que ella vio? ¿Qué fue lo que le dijeron a algunos actores políticos, a algunos candidatos y también a algunos universitarios de cómo están viendo esta decisión de la Universidad de Guanajuato de pedirle a sus integrantes que se abstengan de participar en actividades de tipo proselitista, no solamente cuando están trabajando, sino también en sus ratos libres? Definitivamente un exceso autoritario en una entidad que debería ser pues abierta a la tolerancia. Ya tenemos a Tere en la línea. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Pues cuéntanos qué pasó con esto del oficio del rector Guerrero Agripino. Pues sí, como ya bien lo mencionabas, es un oficio que está dirigido a las autoridades ejecutivas y directivas de la universidad, en donde, como bien lo comentas, pues les prohíben expresamente hacer proselitismo, apoyar a algún candidato, participar en campañas. Y bueno, consultamos a algunos catedráticos de la Universidad de Guanajuato, sobre todo del departamento de la División de Derecho, para conocer su opinión. Muchos no conocían el documento, pero al conocerlo, pues sí causó sorpresa, se sorprendieron de que los rectores, sobre todo el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino,
y la doctora la doctora de campus de Guanajuato, la doctora Teresita de Rendón, que hayan firmado o emitido este oficio donde les prohíben esta situación porque consideran que se están atacando sus derechos a la libertad de asociación, a sus derechos políticos, a la libertad de expresión, y que es un exceso de las autoridades universitarias pues prohibir esto, ¿no? Porque la Constitución no lo prohíbe, no hay autoridad que pueda prohibirlo. Platicábamos con Jesús Vadillo Lara. Carmen, antes de ver la opinión del abogado Vadillo, el oficio expresamente les pide que si van a participar en actividades políticas pidan licencia o se separen del cargo, ¿no? Un párrafo así veía yo en tu nota. Sí, argumentan que no pueden combinar las funciones universitarias con la actividad política, ¿no? Que de ser así, aquellos que tengan alguna intención de participar en campañas, en este proceso electoral, pues que soliciten su licencia o que renuncien al puesto que ocupan. O sea, maestros que en cátedra les piden a sus alumnos que se comprometan, que sean críticos, que se enteren de la vida pública, que no dejen de participar, que es necesaria la participación, a su vez están impedidos de participar. Pues ahí serían maestros que tuvieran algún cargo como directivo. Ajá, no está dirigido a los profesores en general, sí, solamente son funcionarios directivos o administrativos, directivos, sí. Que a los que está dirigido, y bueno, sabemos que hay algunos que también dan cátedra, entonces para ellos va dirigido este documento, esta recomendación, ¿no? De que se abstengan de hacerlo y si quieren hacerlo, pues que se vayan de la universidad. Platícame así que dijo el ex consejero ciudadano y presidente del Instituto Electoral, también lo fue, Jesús Vadillo. Sí. Él fue el que él con conocimiento habiendo sido presidente del Instituto Electoral, pues él nos explicaba que el artículo 134 constitucional expresamente señala que se prohíbe a los servidores públicos o más bien que está prohibido hacer el uso incorrecto de los recursos públicos y que los servidores públicos que los servidores públicos pues que quieran hacer proselitismo, participar en mítines, apoyar a algún candidato, hacer manifestaciones en favor de algún candidato o partido, que pueden hacerlo en días no laborales, en días inhábiles, en fueras de horarios, que sí lo pueden hacer y que la autoridad, que la universidad pues no les puede prohibir este derecho que ellos tienen, ¿no? Menciona que sería un exceso que de llegarse a dar un caso de que algún directivo incurra pues en esto que les están prohibiendo, pues que sería un exceso y entonces sí se estaría hablando de una violación a los derechos, que la universidad no lo puede hacer, que no hay un sustento constitucional para que se esté tomando esta medida. Exactamente lo que una ley general no puede hacer menos un reglamento. Creo que el caso provino de esta circunstancia donde Eloy Juárez, el director de infraestructura, asistió a un desayuno, pero bueno, un desayuno sí es en horario laboral, con el candidato del PRI, con Ángel Zamora, candidato a diputado federal, y ahí se desató el escándalo que promueve ahora esta medida de control, pues extrema, ¿no? Así es, este oficio salió un día después de este escándalo, de esta participación de Eloy Juárez, que fue presentado como parte del equipo de campaña de Ángel Zamora. Este oficio sale un día después de esta situación y pues bueno, algunos otros catedráticos pues están en total desacuerdo, dicen que la Universidad de Guanajuato ha cometido una equivocación muy grave, se está confundiendo la representación que tienen pues los directivos como universitarios allá las cuestiones personales, ¿no? Que hubiera bastado con que le hubieran sancionado al director de infraestructura y pues no tomar esta medida que se están excediendo, ¿no? Escuchamos, si gustas, a Vadillo para oír el punto preciso de su razonamiento. Claro que sí. Gracias.
públicos tienen prohibido utilizar los recursos públicos de los que disponen para influir o incidir en la equidad de la contienda. Pero fuera de eso, aunque sean servidores públicos, pues tienen derecho a manifestar libremente opiniones o puntos de vista en relación con los candidatos o los partidos. Y también tienen la libertad, pues, de acudir o de apoyar o de adherirse a algún candidato o algún partido, siempre y cuando esto no sea en horario de labores. Lo único que prohíbe la Constitución, y obviamente la interpretación que ha hecho el tribunal, es que los servidores públicos manifiesten sus apoyos, sus adhesiones o acudan a los mítines dentro de sus horarios de labores en días hábiles, pero no está prohibido que lo hagan en días inhábiles. Por lo tanto, pues no se puede vulnerar la libertad de expresión y de asociación, porque esos son derechos fundamentales que solo pueden ser limitados en los casos previstos en el propio ordenamiento fundamental. De suerte, pues no se les puede decir que no acudan si lo hacen en horas, si lo hacen en días inhábiles. Tampoco se les puede pedir que no se manifiesten a favor o en contra de algún candidato, y eso es parte de la libertad de expresión. Entiendo que, bueno, en la universidad traten de mantener la equidad, la imparcialidad, de no verse involucrados ahí en situaciones de carácter partidista, pero en lo individual cada persona puede elegir apoyar o no algún candidato o un partido, y está en libertad de acudir incluso a su apoyo a algún meeting o alguna reunión si lo hace en días sin. Esa prohibición no la puede hacer la autoridad universitaria, porque eso implicaría una prohibición a su derecho de asociación, y tampoco les pueden impedir que se pronuncien a favor o en contra de un candidato, porque eso implicaría la vulneración a la libertad de expresión. Valdivia, quien recordemos que también fue designado para poner orden ahí en la División de Derecho, por la pérdida del registro de un doctorado de excelencia. ¿Te refieres a quién, Tere, porque no se escuchó el principio de tu intervención? Perdón, a Benjamín Valdivia. Ah, ¿sí? Que los profesores mencionaban, calificaban este documento como una ocurrencia y que habría que ver quién es el autor intelectual, y mencionaban ahí a Benjamín Valdivia. Asesor del rector. Asesor del rector, y que fue designado para poner orden ahí en la división de derecho tras la pérdida del registro de una de sus maestrías de excelencia, ¿no? Pero hubo quienes tuvieron o coincidieron con esta postura de la Universidad de Guanajuato, como el consejero del Instituto Electoral, también es catedrático, Luis Miguel Rionda, que concordó con el sentido del oficio, porque él considera que quienes tienen esta investidura ejecutivos pues no pueden participar en actividades políticos electorales, ¿no? En el mismo sentido estuvo el dirigente del PRD, Baltasar Zamudio, que coincidió totalmente que deben de abstenerse de promover una postura política electoral, porque es por la... ¡Qué bárbaros, ¿Cómo? O sea, Baltasar Zamudio, que viene de un partido de izquierda, ¿está de acuerdo en que se abstengan de expresar una postura política a los directivos universitarios también en sus ratos libres? Dice que él dijo desconocer el documento, que no conocía bien el contenido de este documento, y aunque reconoció que tienen derecho de ejercer esta parte del apoyo a algún candidato, de ir a mítines, así coincidió que tienen que abstenerse por la investidura que representan, ¿no? Bueno, la investidura no se porta todo el tiempo, pero es delicado que coartemos sus derechos políticos. Pues, Tere, y luego Luis Miguel Rionda, bueno, pues me llama la atención por ser un consejero electoral en este momento, miembro del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, cuando lo que se está pidiendo es mayor participación, porque en todo caso, ¿qué pasaría si esto se generalizara? No nomás las universidades, las empresas privadas,
que mañana General Motors o Pirelli dijeran, a ver, no, que no se pronuncie, ¿quién iba a ir entonces a los mítines? ¿Y qué pasaría si lo dijeran a los funcionarios públicos? Cuando vemos, por ejemplo, esos mítines como el del domingo hace 15 días en Celaya, de Diego Sino Rodríguez Vallejo y de Ricardo Anaya, lleno de funcionarios públicos, y tú les pidieras, a ver, en fin de semana no se manifieste, pues nadie va a ir, ¿no? Exactamente. Pero creo que al partido en el poder no le van a hacer eso. Oye, pero por otro lado vemos, me están haciendo llegar por vía redes sociales que el trato no es muy parejo, porque el candidato, todavía no empieza la campaña, pero ya es el candidato del Partido Verde a la alcaldía, Carlos Ortiz, por lo menos dos veces ha ido a la Universidad de Guanajuato a platicar con alumnos en la licenciatura de Ingeniería Ambiental y en la de Ingeniería Civil. Dicen que nunca se paraba por ahí, pero ahora que es candidato ha ido un par de veces a hablar de otros temas, evaluación de proyectos, etcétera. Pero bueno, creo que esto ocurre porque ahora anda muy movido en una especie de precampaña. Bueno, pues todos coludos, todos rabones sería el tema, ¿no? Si uno entra, que entren todos. Creo que se hace bola la universidad después de que esto se discutió tanto hace 30 años, cuando sí estaban más cerradas las cosas. Ayer hablábamos con el rector Luis Felipe Guerrero Agripino sobre la participación que va a tener la universidad pues en este proceso electoral, y él nos comentaba que en la sesión pasada del Consejo General Universitario se había instalado la comisión especial que estableció los lineamientos para que los candidatos puedan hacer presentarse en las aulas de la Universidad de Guanajuato. Dijo que ya hay, dijo que ya se habían presentado, porque Carlos Ortiz, como bien lo acabas de mencionar, todavía no entra en campaña, pero que ya había solicitudes de candidatos para presentarse en la Universidad de Guanajuato y dar a conocer sus propuestas, que también pues, iba a haber invitaciones de la universidad a los candidatos, sobre todo a los que van por la gubernatura del estado. Pero él mencionó que las puertas de la universidad estaban abiertas para los candidatos, para escuchar sus propuestas, pero que siempre sería con equidad, ¿no? Y respetando esa parte sin tener cargada. Y también nos mencionaba que en el caso de Eloy Juárez, el director de infraestructura, él solicitó que se le investigara, que se hiciera una investigación, para que se aclarara el caso, ¿no? Allí él mencionaba un video que había que había circulado de Eloy Juárez donde daba sus motivos. Nosotros no conocíamos ese video. Hace un momento tuve la oportunidad de platicar con el director Eloy Juárez para preguntarle pues sobre su situación y ese oficio, si él iba a renunciar o qué iba a pasar. Y él me comentaba que él participó en este evento con Ángel Zamora. No me lo dijo así, pero yo entendí casi que fue engañado, que él iba a un foro de... Está muy grande ya Eloy Juárez y es muy veterano como para que diga que alguien lo engañó. A estas alturas de la vida ha sido subsecretario a nivel estatal, ha tenido cargos importantes, es un hombre experimentado, es un ingeniero civil muy inteligente. Me parece muy inocente que diga que alguien lo llevó con engaños a una reunión política, ¿no? Pues sí, él dijo que no sabía de qué se, que no sabía eso, que no, él no iba a eso, que a él le habían dicho que iba a un foro de movilidad y pues que después ya se, pero digo, si cuando llegó y se dio cuenta que no era foro de movilidad, que era un evento político, permaneció ahí, aceptó que lo nombraron integrante de un consejo y no dijo nada. Sí, claro. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice, pues que hay una investigación ahí en Contraloría. Estamos hablando de cosas que creíamos superadas hace mucho tiempo, de participación política vergonzante, posible represión, todo esto operando, y bueno, aquí es el caso de mencionarlo, porque está también un partido político de oposición, como es el PRI. Quizás si hubiera ido un evento del PAN no estaría pasando nada, ¿verdad? Por ejemplo. Pues sí. Él ha trabajado en gobiernos también panistas. Y quizás si Juan Carlos Romero Hicks no fuera el candidato a diputado, que compite con el que dice que lo engañó, que es el candidato priista Ángel Zamora, pues tampoco. Bueno. Puede. Así es. Y bueno, ya finalmente el rector también habló un poco
dijo que como funcionarios ejecutivos y directivos, pues no se pueden quitar la camiseta, que no se puede hablar de que hay un horario fijo que cumplir. Todo el tiempo son representantes de la Universidad de Guanajuato. Y que, o sea, y entonces en la soledad de la casilla también van a portar la camiseta universitaria y su voto va a tener que ver con eso. Qué cosa tan absurda, ¿eh? O ser funcionario universitario te quita el derecho de ser ciudadano. Pues habrá que ver. Él dice que claro. El cargo él lo llevan todo el tiempo, ¿no? Y que pues imagínate que cuando te contraten como funcionario en la universidad te digan, ¿tiene usted militancia política? Si no, pues entonces no puede ser funcionario, ¿no? No, pues no. Varios de ahí no estarían. Qué retroceso. Sí, así es. Bueno, Tere, platícame rápidamente lo que el rector te dijo de esta casa que están remodelando en el centro de la ciudad de Guanajuato, que invirtieron ya 2,200,000 pesos, y que Eloy Juárez, otra vez mencionado, Eloy Juárez, dijo que era una sala de juntas. El rector dice que no es sala de juntas. No, no, digo, me parece inconcebible que no se pongan de acuerdo. Pues ¿con quién acordó Eloy Juárez la remodelación de ese lugar, ¿no? ¿Quién le dio instrucciones para invertir 2,000,000 si no sabe de qué se trata? Es muy raro, es muy raro, porque cuando nosotros platicábamos, cuando estábamos investigando en las autorizaciones de la obra y para qué iba a ser esta usada esta casa, por ejemplo, el director de desarrollo urbano y el delegado de Lina, David Jiménez, coincidieron ambos en diferentes entrevistas que esta casa iba a ser usada como casa de huésped de la Universidad de Guanajuato, que ahí iban a recibir a hospedar a maestros, ¿no?, a invitados especiales de la Universidad de Guanajuato. Eso es lo que nos dijeron en su momento estas áreas. Después el director de infraestructura nos dice que va a ser para sala de juntas, que porque las que tienen en la central, en el edificio central, pues a veces no alcanzan. Y bueno, y eso motivó una defensa, por ejemplo, de Luis Miguel Rionda, hablando otra vez del consejero electoral, que escribió en la página de Zona Franca que sí, que hacían falta muchas salas de juntas en la universidad porque no se pueden llevar a cabo reuniones porque están todos saturados. Bueno, pues resulta que no va a ser sala de juntas. No, va a ser un centro de atención del el proyecto que tiene la Universidad de Guanajuato, Vida UG, de Ecosistema Vida UG, que su sede está en el Parque Bicentenario, sus oficinas están allá, pero que pues hace falta todos los trámites, o sí, todos los trámites que hace la comunidad universitaria, pues se hacen de forma virtual, decía el rector, por digital, pues por medio de teléfonos digitales. Y que entonces era necesario tener un lugar de acercamiento con los estudiantes, con los profesores. Y entonces esta vivienda, que no es muy grande, reconoce que no es muy grande, que es un espacio muy pequeño, pero que va a ser destinada para este centro de atención. Pues entre más pequeño, más me extraña que se gasten 2,000,000 de pesos en remodelarla. Pues, ¿qué le pusieron? Pues... no. ¿Cuánto nos costó los materiales, no? ¿Qué tipo de materiales? Pues ni que lo hubieran construido nueva, 2,000,000 de pesos, un espacio de 80 metros cuadrados. Sí, pero Luis Miguel Rionda no fue el único que defendió, ¿no? Yo hablé con otro catedrático, que no puedo decir su nombre, pero que también está a favor de que se haya rescatado este inmueble. Dijo que el gasto que él no podía, que no era experto en esta parte técnica de la obra, de decir que si está fue excesivo o si no, pero que él sabía que las restauraciones eran caras, pero que qué bien que se había rescatado este espacio y que fuera usado pues para eso, ¿no? Que habría que ver en función de qué la universidad decidió, en función de qué necesidades decidió usarla. Bueno, pero no más ya. Que sería muy bueno conocer de cuánto es la partida de la Universidad de Guanajuato para rescate y remodelación de fincas, si se aprueba cada año en el Consejo, qué política se va a seguir al respecto y qué justificación, porque si esto fuera algo general, pero que la universidad no tiene otras necesidades, que no está en muchos casos en problemas el nivel académico, no les han desconocido posgrados en el CONACYT por falta de rigor académico, no habría que fortalecer a los profesores, no habría que resolver problemas en la red médica, no habría que atender el problema de las pensiones. Entonces, bueno, pues sí, parece que ahí se gasta el dinero al contentillo, no bajo programas
específicos que puedan ser conocidos, transparentados, votados incluso. Es una comunidad abierta, democrática, que tiene órganos de gobierno internos, representación de alumnos, de maestros. Pues parece que eso no funciona como tal, ¿no? No, pues. Nos dice en Facebook una ventanilla de 2 millones, dice Mariano Pérez Bolle. No, pues sí, sí está caro. Sí, es bastante alto. Pues bueno, y este sistema, ya me dijiste que es el sistema VIVE-UG, que es lo que era un poco es el tema de innovación. Sí, es de ecosistema innovación, exactamente es ese programa. Muy bien. Bueno, Tere, pues estamos en contacto, seguimos a ver qué pasa también con otros temas en la capital más tarde. Por lo pronto, ahorita fue la Universidad de Guanajuato donde nos centramos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.